Nadie quiere entregar la bandera, es lo último que se entrega, es entregar el honor. Yo tengo la mayor colección de Malvinas privada del país. Tengo más de 180 artículos. ¿Cuál es la particularidad de mi colección? Todos los elementos que tengo son exclusivamente británicos. Son adquiridos en Gran Bretaña o me los compran para mí o me los envían. Aún así, tengo dos elementos que son argentinos. Pero lo más importante de todo es la bandera de las Islas Georgias del Sur. La bandera de las Georgias del Sur fue arriada por un Royal Marine. Es un marino real, un infante de marina real. Baja la bandera, si la arría, le corta los cabos, es decir, cabos son las cuerdas que tiene, y se la guarda y se la lleva a su casa como trofeo de guerra. Posteriormente se pierde, nadie sabe de esta bandera hasta que sale en una subasta alrededor de unos 5 años. A mí me avisan que salía, digamos, esta bandera y bueno, voy a Londres. Hubo un gran interés por parte de los británicos en la subasta por quedarse con esta bandera. Hubo una gran puja. Bueno, al final yo logro comprar la bandera, para mí fue un acto muy emotivo. Se me caían un poco las lágrimas, pero son momentos únicos. O la bandera que hay en Gran Bretaña o en Argentina. Siempre las banderas son consideradas en todo conflicto como una cuestión de honor. ¿Qué significa una cuestión de honor? Que las unidades militares antes del 14 de junio, ¿por qué el 14 de junio? El 14 de junio es cuando se rinden los efectivos militares argentinos. Pero para salvar el honor, las unidades militares, ¿qué hicieron? Quemaron sus banderas, digamos, las hicieron desaparecer. Los jefes de las tres armas que hay en las islas. Esta es la hermosa bandera de las Islas Georgias del Sur. Si uno lo ve, está bastante deteriorada, ¿no? Está bastante rota y quién sabe por dónde anduvo. ¿Cuál es la característica que tiene esta bandera? Que acá en los extremos están los cabos, que son las sogas que van atadas, digamos, al mástil, están cortados. Luego pueden observar que acá tiene unos refuerzos que se colocan cuando hay mucho viento, refuerzos, tanto de un extremo como del otro. Y acá dice South Georgia, es decir, Georgia del Sur. Luego se lee Souvenir, eso ya venía escrito, Off de Falklands, April 1982, de las Falklands o de las Malvinas, 1982. Lo que tiene la bandera también, el sol está pintado, ¿no? El sol de 11 está pintado. Es una hermosa bandera que está, bueno, como dije, está bastante deteriorada. La bandera yo la he llevado a infinito. En muchos lugares, Salta, Catamarca, muchos lugares, digamos, en capitales, en el interior, digamos, de la provincia, en Bariloche también, y uno ve la emoción de la gente a contactarse con esa bandera. No está en un muy buen estado, pero la gente está en la emoción que tiene, que todos quieren sacarse fotos y todos la quieren tocar. Es una reliquia de la patria. ¿Qué significa la bandera de las Georgias para mí? Muchísimo,
Muchísimo. Es un pedazo de la historia, es un ícono, es una reliquia de la patria, es una reliquia de la guerra. Es la primera bandera que flamea en el conflicto del Atlántico Sur. Significa mucho para mí. Hay veces que siento que tengo mucho peso de la historia encima en esa bandera, pero también para la patria. ¿Y la patria quién son? La patria son las personas, los hombres, las mujeres, niños, las chicas. Que yo veo que cuando ven esa bandera se emocionan del mismo modo que me emocioné yo cuando la compré. Creo que las lágrimas reflejan mucho el interior del alma, en lo que yo vi cuando lo compré, dije, y lo veo en el rostro de la gente. Así que estoy muy agradecido de haberla comprado. Bueno, y trato de llevarla a todos lados. No es una bandera muy conocida, pero bueno, es la bandera de la patria que flameó por primera vez el 19 de marzo de 1982.